Alucino, macho. Alucino. El Elche podría haber empatado en el último minuto. En los últimos minutos. Con un penalti. Que hablaremos de ese penalti, eh, ojito. Hablaremos de ese penalti. Un Atlético de Madrid que ha sufrido muchísimo en la segunda parte. La primera, creo que mmm, jugó bastante mejor que el Elche, que no había llegado apenas a puerta. Bueno, no llegó ninguna vez a puerta, casi casi. Pero creo que el Elche, sobre todo la última media hora, creo que. Mmm, eh, subió líneas y creo que el Atlético de Madrid sufrió muchísimo, ¿no? El Atlético de Madrid que gana esta otra final suya. Las cosas como son, ya ha ganado otra final suya, pero para mí hay polémica, ¿eh? Para mí hay algo de polémica y lo diremos. Eh, un Elche que se halla con una alineación titular de Gazzaniga, Palacios, Dani Calvo, Diego González, Josema. Fidel, Marcone, Raúl Guti, eh, Morente, Peremilla y Boyé por parte del Atlético de Madrid, jugaba eh, Oblak en portería, Hermoso Jiménez Sáviz, Tripier Carrasco con Doc Llorente, Correa Lemar y Luis Suárez, ¿vale? Eh, bueno, a ver, cuando digo que, que se me decía algo más el Elche pff, tampoco, porque si mal lo veo solamente han disparado una vez a puerta, ¿no? Eso es cierto. Pero lo ha, su, ha sufrido bastante, ¿eh? ha sufrido bastante el Atlético de Madrid en la última, en la última media hora, eh, un Atlético de Madrid que pues hoy ha sido bastante superior, sobre todo en la primera parte, no, con eh, con unas líneas a, adelantadas, no, y, y acercándose al área, un Luis Suárez muy peligroso, de, de hecho falló el primer mano a mano clarísimo, eh, con una, una pared con con Correa, inexplicable el fallo de Luis Suárez en esta ocasión. Correa también muy activo. Carrasco, para mí, ha sido lo mejor del Atlético de Madrid por esa banda izquierda. Cabalgando y teniendo mucha profundidad, ¿verdad? Marcos Llorente, una vez más. Uno también de los pilares del Atlético de Madrid. Salvando hoy con ese único gol del partido. Y la defensa del Atlético de Madrid, también bastante férrea. Y Oblá, pues como siempre, ¿no? Eh, en su línea, ¿no? Pero, claro, un Elche que realmente. Pf, ¿Qué posición va el Elche? Va en. en está en descenso, ¿vale? Está en posición de descenso el Elche. Eh, le ha costado mucho la ética de Madrid contra el Elche, ¿no? Es que al final da igual contra quien te enfrentes si es el calendario más complicado o más exigente uno que otro, ¿no? Al final, cualquier equipo te puede hacer pinchar perfectamente, ¿no? Y lo que hemos visto, de hecho Marcos Llorente, eh, fue el único gol que marcó eh, el Atlético de Madrid en todo el partido, evidentemente. Minuto 23, eh, una gran jugada de Carrasco por banda izquierda, una pisada magistral en el regate, línea de fondo, pase de la muerte atrás, llega en segunda línea Marcos Llorente, golpea de primeras, golpea a un jugador del Elche. Y eh, marca el primer gol del partido. No entendí por qué jugaba Gazzaniga y no jugaba Edgar de Que me parece un buen portero, buen portero. Pero en definitiva, creo que. que bueno, que tampoco le he ha hecho del todo mal, ¿no? Lo he hecho todo mal. Las estadísticas han sido claras. 6 disparos del Elche. Once disparos del Atlético de Madrid. Cuatro a puerta del Atlético de Madrid. uno 1 un disparo a puerta de. Dereche, así colocan las cosas con Atlético de Madrid líder en solitario con 76 puntos. El Real Madrid con 71, Basas de 71 y Sevilla 70. Todos estos con un partido menos, ¿vale? Si el Real Madrid gana hoy su partido frente a los Asuna, pues se colocaría otra vez con 74 eh, puntos a dos puntos del Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid que nos bastaba un empate, porque si llega a empatar el Atlético de Madrid, bastaba que el Real Madrid ganase hoy para ponerse líder y a depender de sí mismo. El Real Madrid se hubiese convertido en el único equipo en depender de sí mismo para ganar la liga, ya que tenemos el Gorabrash a favor con el Atlético de Madrid, también con el Barça. Y es una auténtica putada porque no, no me ha dolido tampoco el hecho de que el Atlético de Madrid ganase el partido. Que también, ¿no? Evidentemente. A mí me ha fastidiado lo que ha hecho el Elche en los últimos eh, minutos. ¿Eh? Una mano. Parece de, momento, parece de momento, por lo que yo he visto, clara de Marcos Llorente, porque tiene el brazo estirado y, y golpea claramente con la mano. Al final es revisado por Por el colegiado y pita un penalti, ¿vale? El cual lo lanza Fidel. Y lo lanza al palo. Y lo lanza al palo. Pero aquí viene la polémica. Fijaos justamente en el lanzamiento. En el lanzamiento de Fidel. ¿Dónde está Oblack? ¿Dónde está Oblack? En teoría. Si aplicamos reglamento, ese penalti se tendría que haber repetido. Recuerdo que también a un penalti que se paró Ter Stegen, por estar en la misma posición que Oblak, se lo mandaron a repetir, ¿vale? Se lo mandaron a repetir, lo recuerdo perfectamente ese penalti, ¿no? Y aquí, creo que llevan dos, ¿eh? Llevan dos penaltis de estos, donde Oblak está adelantado y, y no se manda a repetir el, el penalti cuando hay jugadores o bien... Eh, Pisando área o bien el portero adelantado Creo que se tenía que haber repetido, en mi opinión, el penalti Pero bueno, al fin y al cabo Esto ya no se puede cambiar El Atlético de Madrid ha ganado su Su primera final de 5 y, y nada, es una, es, una gran, es una gran putada No lo digo así de claro, es una gran putada porque eh, ese, o sea, yo, es que, yo es que pensaba ya que con ese penalti iba a ser gol Iba a ser el empate Y, y no, no ha podido ser no ha podido eso, señoras y señores. En fin, os voy a ofrecer las notas a los, eh, a los jugadores. Eh, o Black, le pondremos. No tiene trabajo, Black, eh. Le pondremos un 6. Eh, Savage le pondremos un 7. Jiménez, un eh, 7 y medio. Hermoso, un 7. Tripier, eh, un 6 y medio. Carrasco, para mí, le pongo le pongo un 9. Eh, Con Docvia, le pondremos un 8. Llorente le pondremos. Un 8 y medio, Correa un 7 y medio, Lemar un 7 y Luis Suárez un 7 y medio, ¿vale? Por parte del Elche, Gazzaniga le pondremos un 6 y medio, Josema le pondremos un 6, Palacios le pondremos un, eh, un 4, Dani Calvo un 5, Diego González eh, un 6 y medio, eh, Fidel, te voy a suspender, tío, te voy a suspender, Fidel, te voy a suspender. Un 4. Tete Morente, pues un 4 también. Raúl Guti, un, eh, un 7. Mar Marcone, le pongo un 6. Peremilla un 7. Y Boyer le vamos a poner un 7 y medio. ¿Vale? No ha podido ser. ¿eh? No ha podido ser, señoras y señores. Esto es lo que hay. ¿eh? Luego, pues estoy preparando... Tal vez un vídeo con la opinión esta de Neymar y de Haaland, ¿eh? Si queréis ese vídeo, una especie de JKC News Express, dejadme en la caja de los comentarios escritos si lo queréis, ¿vale? Lo haré así rápidamente para que luego estemos a punto de eh, meternos en el partido del Real madrid Osasuna a las 9 de la noche ahora español. También lo vamos a narrar aquí en directo ¿eh? con todos vosotros si gustáis, ¿vale? Así que suscríbete al canal, eh, darle un buen me gusta a la crónica y si has estado igual de enfadado que yo... Ese botón de like no tiene que faltar. Y por último, seguirme en redes sociales. ¿eh? No lo perdáis porque a veces ahí subo directos en Instagram. Comparto muchas movidas. Noticias en Twitter que os tenéis que enterar. Así que seguirme en las dos redes sociales. JKC Life no tiene pérdida, ¿no? En fin, un saludo. No ha podido ser. Esto es lo que hay. Partido con algo de polémica. Eso sí es cierto. ¿eh? Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.